El vino de Babilonia. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de Babilonia y hemos estado tratando sobre este asunto en las últimas conferencias y anoche estudiamos Apocalipsis capítulo 13 y vimos a los varios componentes de la primera bestia, la que sale del mar, y vimos que habla con la boca de un león. Tiene la boca de un león. Y el león era el símbolo de ¿qué? De Babilonia. Ahora, la Biblia también nos advierte que el pueblo de Dios está en Babilonia. Y que llega el momento cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿No es correcto? Ahora, ¿qué de bueno sería si Dios te dijera, salid de Babilonia, y usted no tiene idea de qué Babilonia es? ¿No sería eso un problema? Porque ¿de dónde tendría que usted salir? Usted no sabría de dónde salir. Entonces la Biblia tiene que definir a Babilonia para que nosotros sepamos de dónde tenemos que salir. Y ya vimos algunas indicaciones y ya hemos identificado a algunos de los componentes de Babilonia. Y uno de los componentes principales es el falso hijo de Dios que está en el lugar del hijo de Dios, porque Babilonia, Bab, portal al conocimiento, la sabiduría de Dios, a Dios, y la palabra Babilonia significa también confusión como palabra entera. Entonces esta palabra nos dice que hay otra manera de salvación aparte de Jesucristo. Y la bestia a la cual nos referimos como al poder del cuerno pequeño forma un componente muy importante de este sistema. Este es el falso Cristo, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Entonces, si este es el poder que será seguido por el mundo entero, y anoche también vimos, ¿cuántos en el mundo caminaban detrás de la bestia? ¿O eran maravillados por la bestia? Era todo el mundo. Entonces, ¿cuán prominente es este poder? ¿Y qué representa? ¿Por qué Dios lo condena en los términos lo más fuertes? Les diré por qué. Porque es un sistema falso. Y un sistema falso trata de venderse a sí mismo como el sistema verdadero, cuando en realidad es falso. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Así que echemos de un vistazo al por qué este sistema es llamado Babilonia y cuál es el rol prominente que juega el poder de la bestia, el cual hemos lamentablemente identificado como el poder del papado. ¿Y qué rol juega en esta trinidad babilónica?
Tenemos también la palabra profética más segura a la cual habéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segundo de Pedro 1:19. Tenemos que diligentemente estudiar las profecías. Tenemos que saber lo que está aconteciendo detrás de las escenas. Tenemos que saber por qué y por qué razón Dios dice las cosas. Jeremías 51:6-7, hablando de la Babilonia literal, dice: huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo. Ahora, la Babilonia literal es el tipo, el prototipo, es nuestro libro de enseñanza para explicarnos por qué Dios llama Babilonia también a la confederación de los tiempos finales. Para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Entonces, ese sistema es un sistema que engaña, tiene una religión falsa, que lleva a las personas a la perdición. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. O se enloquecieron las naciones, en otras palabras, como dice la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. En otras palabras, las naciones que beben el vino de Babilonia se enloquecerían. El vino, en la Biblia, ahora, si Jesús es la vid, entonces el vino que sale de la vid debe de ser lo que Él dice. Debe de ser su fruto. Debe ser las doctrinas. Entonces, Babilonia tiene doctrinas falsas. Ahora, esta noche no vamos a tratar con todas las doctrinas falsas. Vamos a mirar al por qué la Biblia define este sistema como a Babilonia. Y vamos a ir a la antigua Babilonia para poder hacer esto. Por eso se la llamó Babel, porque de allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Esto ha sido una espina, una irritación para el diablo desde ese tiempo. Cuando ellos estaban construyendo la Torre de Babel con el propósito de unirse en apostasía hacia Dios, porque Dios había dicho que nunca destruiría el mundo por un diluvio otra vez, aun si ellos construyeron una torre, aun así ellos construyeron una torre en caso de que Él tratará de hacer algo parecido en el futuro. Entonces Dios separó a las naciones. Y eso era algo esencial para nuestra salvación. Porque separando a las naciones, esta tensión constante en este planeta guiaría a las personas a buscar a Dios. Porque si usted es amenazado por uno y el otro, y usted busca a Dios, y Dios puede quedarse en las mentes de los hombres. Al diablo no le gusta la separación, y quiere un sistema unido donde todos lo adoran a Él. Otro ángel lo siguió diciendo, estamos leyendo del libro de Apocalipsis, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos un sistema que está vendiendo el vino que está lleno de fornicación. Eso es apostasía hacia Dios. Ahora, si usted está apostatando hacia Dios, ¿a quién está sirviendo usted? Al otro. Al otro. Y él también tiene una vestimenta. También tiene una vestimenta. Él se presenta en una forma u otra forma o en cualquier forma él quiera presentarse. Pero cualquiera sea la forma, no es la manera de Dios. Es su manera. Entonces, aquí está el sistema falso que se ha levantado. Ahora, Apocalipsis 16:19 nos dice, la gran ciudad, se refiere a la Babilonia espiritual, no puede ser la Babilonia antigua porque Dios dijo que la Babilonia antigua nunca se reconstruiría. Entonces, la antigua ciudad sirve como un tipo, un prototipo, y un tipo, por definición, es también más pequeño que el antitipo, el cumplimiento. El cordero representa a Jesucristo. Entonces, el cordero es solo un pequeño ejemplo del más grande y prominente antitipo, que es Cristo mismo. El tipo prototipo de Babilonia representa a aquellos que apostatarían contra Dios, y al final de los tiempos, en una escala más larga, ocurre lo mismo. Y representa a todos aquellos que en confederación trabajan juntos para oponerse a Dios. Jerusalén sirvió de tipo
prototipo representando a todos aquellos que buscarían a Dios y buscarían salvación por medio del Cordero. Así que esta es la tipología que tenemos acá. Entonces aquí tenemos esa gran ciudad que fue dividida en tres partes. Ahora sabemos que Babilonia tiene tres componentes. Así que vamos a tratar con las tres en esta serie de conferencias. No se pierda nada de esto. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que si usted se queda en Babilonia, entonces usted tendrá que tratar con este lado del asunto. Dios recompensará. Y vi tres espíritus inmundos como sapos. Esto es pesado. El espíritu que mueve a Babilonia consiste de espíritus inmundos. Y ellos salieron de la boca del dragón. Ese es Satanás mismo, porque la Biblia define al dragón como a Satanás en Apocalipsis capítulo 12. Y fuera de la boca de la bestia. Apocalipsis nos habla acerca de la bestia, y ya hemos tratado con esto en gran detalle, el poder del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, y la bestia que sale fuera del mar, Apocalipsis 13, y lamentablemente tuvimos que identificar a ese sistema como el papado, y fuera de la boca del falso profeta. ¿Sabe que en otros idiomas esto se resalta un poco mejor? Si lo lee en alemán, entonces esto es Rache des Drachens, Rache des Tieres, un Mund des falschen Propheten. Si usted sabe lo que significa, hay una palabra más dura y una palabra más suave para la palabra boca. Y el dragón y la bestia tienen la palabra más severa, y el falso profeta tiene la palabra para la boca que es más triste. Ahora, el falso profeta son todos aquellos que una vez tuvieron la verdad, pero regresaron al sistema madre. Son espíritus de demonios que hacen señales, y hablamos sobre milagros anoche, y estos milagros engañarán a las personas y van a los reyes de la tierra. Esto representa a los sistemas políticos del mundo, y ¿cuánta parte del mundo? En todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el conflicto será entre esta falsa Trinidad y el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la Babilonia mística consiste del componente representado por el dragón Satanás, trabajando directamente por medio del hombre. Eso sería espiritismo, ocurrencias extrañas, apariciones, todas esas actividades espiritistas. La bestia representa la religión organizada que culmina en el papado, y el falso profeta representa a aquellos que alguna vez supieron de la verdad, pero están retornando a las falsas profecías. Eusebio nos dice que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Development of Christian Doctrine, desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Y la evidencia nos apunta al hecho de que el cristianismo en esa era temprana fue paganizado y solo adoptó la vestimenta, la apariencia del cristianismo. Y esto es derivado de acuerdo a las escrituras de las sociedades secretas. Puede ser rastreado hasta Simón Mago. Simón Mago siguió a Pedro y Pablo hacia Roma. Y él era un mago. Él era un sacerdote pagano que se puso en un atuendo cristiano porque él quería tener ese poder, y Pedro lo censuró. Y este Simón Mago, y de hecho el hombre de Simón significa también Pedro, él lo siguió a Roma, y esta mezcla de ocultismo entre el paganismo y el cristianismo encuentra su sede en él. Él era el Petra, P-T-R, el Petra, y los Petros no tienen nada que ver con Simón Pedro, el apóstolo, pero tienen que ver con Simón Mago. Sé que después de que me vaya, los lobos salvajes vendrán adentro de entre ustedes y no respetarán al rebaño. Incluso de su propio número, los hombres se levantarán y distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a ellos. Hechos 20:39. Las enseñanzas de Mago, de Simón Mago, habiendo venido de Samaria, eran en su naturaleza cabalísticas. Y fuera del cabalismo viene el gnosticismo. Y el gnosticismo